Hola, estimados usuarios del foro Chile Músicos. Mi nombre es Julio, soy mejor conocido como el usuario Stonecrunch y estoy aquí para por fin hacer mi primer video oficial de Rig Rundown o demostración de equipamiento. Parto inmediatamente con el inicio de la cadena, las guitarras. En mis manos tengo mi Lion by Watchburn modelo LE20/TS, hecha en Indonesia y comprada entre marzo y febrero del año 99. Sé lo que están pensando, es una guitarra rasca, de gama baja, ya compadre, no tengo idea de qué madera es esto, imagino que el diapasón es de palo rosa, pero aún así ha sido una guitarra que ha perrado muchísimo después de tantos años, sigue funcionando. Obviamente algunas piezas ya han colapsado porque no es una guitarra de alta calidad, algunas piezas ya cumplieron su vida útil. Por ejemplo, hace un tiempo atrás el usuario Vicenta Roma reemplazó todas las clavijas porque, por ejemplo, estas dos ya se estaban cayendo. Y hace muy poco tiempo el usuario Jano77 hizo una rectificación de trastes, reemplazó el selector de cápsulas y además realizó una limpieza interna muy potente. Creo que incluso hasta tuvo que cambiar algunos cables que ya no daban para más. Aún así es una guitarra que en términos prácticos suena muy bien y es bastante fuerte, tiene mucho, mucho volumen, mucho más que otras guitarras que he escuchado e incluso mucho más que mi guitarra profesional, que es la que les voy a mostrar a continuación. Esta es mi guitarra pro. Esta es una Fender American Standard Stratocaster, comprada hace muy poco, en diciembre del año 2011. Es... bueno, no recuerdo exactamente todas las características técnicas, pero es la American Standard, así que es fácil de reconocer. Color de cuerpo Olympic White, diapasón de palo rosa, rosewood. Todo aquí es original tal cual como viene de fábrica, excepto el pickguard y el backplate. Pero siguen siendo ambos artículos 100% oficiales de Fender para evitar problemas con las dimensiones y para que encajaran bien los tornillos. Ahora voy a hacer un pequeño corte y nos vamos con la tabla de pedales. Puro fuzz. No es todo fuzz, pero una buena cantidad sí lo es. Partamos por el principio. Este es el RMC6FL Wheels of Fire Wah de la compañía Real McCoy Custom. Se supone que es la réplica de un wah-wah británico fabricado por la compañía Solar Sound, mejor conocida como Color Sound. Después de eso tenemos el Rocktavious de la compañía canadiense MJM Guitar FX. Este se supone que es la réplica o el clon de una Octavia, que es un pedal muy especial, que es la combinación de un fuzz con una octava más arriba de la señal original. Después tenemos aquel que no tengo ningún problema en reconocer, es el pedal más importante de toda mi cadena, también de MJM. Este es el London Fuzz, que se supone es la réplica de un Fuzz Face con transistores de germanio. Después tenemos a este gigantón, también de MJM, el 60th Vibe. Se supone que esta es la réplica de un Univibe clásico fabricado durante la década del 60 por la compañía japonesa Chini o Chinei, la verdad es que no recuerdo cómo es que se dice. Al igual que el original, tiene los modos chorus y vibrato, velocidad, intensidad y volumen. No viene con pedal de expresión, pero la verdad es que yo prefiero regular la velocidad con una perilla que con un pedal de expresión. De aquí tenemos un clásico descontinuado hace bastante tiempo, voy a sacar esta etiqueta, ahí sí. Este es el Pulsar Variable Shape Tremolo de Electroharmonix. Debo decir sí que hay mucha gente que asegura tener este pedal en versión clon, pero generalmente el clon que se pilla es de otra encarnación del Pulsar mucho más antigua y se sabe porque carece de esta perilla, que es la de forma, que es la que precisamente le da el nombre al pedal, es sumamente importante. Y eso es para marcar mis seteos. Por último, aquí está el ARDX20 Dual Analog Delay de la compañía estadounidense Analog Man. Es un delay análogo que posee dos canales, uno rojo, que es el que aparece acá abajo, velocidad más lenta, se mide la velocidad, y un canal amarillo que, como pueden ver, está en un delay más corto, más rápido las repeticiones. Por último,
Aquí está mi amplificador, como pueden ver, ahí está el trípode de la cámara. Este es un Washburn VGA30R. Es un amplificador a transistores monocanal de 30 watts con un parlante de 10 pulgadas. Sé que no parece gran cosa, pero me gusta mucho y precisamente quería hacer el video de esta manera para que pudieran sentir de mejor manera cómo suena. Y ahora nos vamos con una demostración de los pedales en pleno, eso sí. Como pueden ver aquí dos pedales que no mencioné. Este es el London Fast 2, también de MJM, que es un fast phase con transistores de silicio. Y este pequeñín que está aquí es el Reptile Fast de la compañía alemana Sound Machine Effects. Ahí dice. Estos dos no los voy a probar ahora, porque se van turnando con el London. Pero prometo que más adelante voy a hacer un segundo video únicamente para mostrar las diferencias entre estos tres pedales de fase. Y ahora una demostración completa con el equipamiento instalado tal cual como se ve aquí. Cápsula del cuello. Thank you.
Ahora en el modo vibrato. Cambia el modo chorus. Fuzz con solo mover la perilla de volumen de la guitarra, como ahora. Y por último el delay. Thank you.
cuando paso del canal amarillo al canal rojo. Amarillo.